bueno, qué bueno. Saludo y bienvenido una vez más en el canal YouTube Viajando con Mr. Marrero, donde hoy vamos a estar continuando y visitando la red sísmica del recinto universitario de nuestra querida ciudad de Mayagüez, donde vamos a estar hablando nuevamente del tema de los tsunamis y de los terremotos, porque hoy me encuentro en una hermosa playa aquí en Rincón, Puerto Rico. Ah, recuerden que nosotros tenemos que preparar una mochila donde aquí vamos a incluir productos y artículos de primera necesidad, como un botiquín de primer auxilio, como alimento para 3 días, batería, radio y un celular que tenga buena carga. Ah, y tener los teléfonos de nuestros amigos y otros artículos más de primera necesidad. Sí, porque de ocurrir un terremoto tenemos que estar preparados, activar el plan de contingencia y la ruta de desalojo. Sí, se escucha un terremoto. Sí, porque las olas se van alejando y se escucha un zumbido en el mar. Y tenemos que desalojar el lugar donde estamos y ubicarnos por lo menos a 100 pies de altura a nivel del mar, salvar nuestras vidas y de los seres queridos. Continuamos. ¡Un terremoto, un terremoto! Qué bueno, señora Gómez. ¿Qué es la red sísmica? La red sísmica de Puerto Rico, donde estamos aquí ahora mismo, es la única agencia, ¿verdad?, con responsabilidad legal y nacional hacia el gobierno de Puerto Rico para monitorear, detectar y procesar la información en caso de terremotos o tsunamis que pudieran afectar nuestra isla y nuestra área de responsabilidad en caso de terremoto o tsunami. Por ejemplo, tenemos Puerto Rico, las Islas Vírgenes Americanas y Británicas y también la parte este de la República Dominicana. Tenemos instrumentación o estaciones sísmicas, alrededor de 25 a 30 estaciones sísmicas en lugares estratégicos en todas estas áreas donde nosotros monitoreamos lo que son los terremotos y tsunamis. ¿Qué instrumentos ellos utilizan para medir los terremotos? Bueno, ahora mismo se utilizan los sismómetros. ¿Y cómo funciona un sismómetro? Pues mira, el sismómetro es la parte clave de la estación sísmica, aparte de que tienen paneles solares, tienen otros componentes, y estos sismómetros trabajan, son unos instrumentos bien sensitivos que me registran cualquier movimiento en la Tierra, y entonces por medio, ¿verdad?, de ondas nos envían de señales digitales, nos envían la información de estos movimientos directamente aquí a la red sísmica, donde nuestros analistas la procesan. ¿Y por qué ocurren los terremotos? Los terremotos ocurren, ¿verdad?, en su gran mayoría ocurren por lo que son las placas tectónicas. Tenemos aquí unas imágenes, ¿verdad?, por si deseamos verlas, de qué son los terremotos. Esta es nuestra página de internet, ¿verdad?, para el beneficio de nuestros, ¿verdad?, las personas que nos están viendo. Usted tiene un área de educación que habla de los terremotos. Y aquí vemos qué son los terremotos. Es un movimiento súbito e impredecible de una parte de la corteza terrestre, ocasionada por un rompimiento de rocas en el interior de la Tierra, el cual libera energía acumulada. Y también se conoce como temblor y sismo. Su significado no varía, aunque utilizamos diferentes términos. Para nosotros, obviamente, es un movimiento súbito, ¿verdad?, que podemos sentir nosotros aquí arriba, ¿verdad?, pero es algo, es unos cambios que ocurren en el interior de la Tierra. Lo que se genera en el temblor son ondas. Aquí tenemos las ondas sísmicas, la que es la onda P, u onda longitudinal, que tiene movimiento de compresión y dilatación, y es la primera que sale desde el hipocentro o foco, que es el lugar donde se empieza a liberar la energía. Luego tenemos ondas secundarias, que son en forma, esto es un movimiento ondulatorio, que tiene un movimiento totalmente diferente al de la onda P. Es posible que sintamos una o las dos ondas. Tenemos también otras ondas que son las
Las superficiales, como son las ondas Love y las ondas Rayleigh, que tienen componentes de ambas P y S, que son las más... ¡Qué tardías. Bueno, qué bueno! Donde hoy estamos aprendiendo sobre el tema de los tsunamis y de los terremotos. ¡Qué bien, qué bien! Le tengo un chistecito gracioso. Esto fue un señor que una vez compró un cajo automático. Y el primer día, el cajo cogía de día y de noche no. Al siguiente día, el señor fue al dealer a devolver el cajo. Porque el cajo cogía de día y de noche no. El vendedor le pregunta al dueño del cajo, le dice: oye, señor, usted dice que el cajo coge de día y de noche no. ¿Y qué usted hace para que coja de día y de noche no? El señor le contesta al vendedor del dealer y le dice: ah, lo que pasa es que de día yo lo pongo en D y de noche en N. Ese es el chiste, gracias. Y continuamos viajando con Mr. Marrero, qué lindo. Y esto es, ¿verdad? Cierta, otra información que usted puede encontrar en nuestra página de internet. Por ejemplo, los bordes de las placas tectónicas, que nuestro planeta, ¿verdad?, está compuesto de cuatro capas. La corteza terrestre, tenemos luego el manto, que es la segunda capa, y tenemos el núcleo externo y el núcleo interno. La corteza terrestre, por estar más externa, es roca dura. Pero el manto, que es la segunda capa, es mucho más maleable porque está más cerca del interior, así que es más caliente. Esas placas tectónicas que están en la corteza están rotas en pedazos. Algunos más grandes, otros más pequeños. Y entonces estos se mueven de diferentes formas. O tenemos convergencia o subducción, que es cuando una placa se introduce por debajo de la otra, que es cuando ellas chocan una contra otra. Tenemos la divergencia, que es cuando las placas tectónicas se separan. Y tenemos la placa de transformación, que es cuando se mueve una lateralmente con respecto a la otra. Estos son los movimientos de las placas tectónicas, que a su vez, ¿verdad?, permiten que en algunas áreas débiles, tanto en la corteza, ¿verdad?, llega un momento donde estos movimientos son tan continuos que rompen rocas en unas áreas que se llaman fallas, y entonces ahí es donde se generan los terremotos. ¿Cada cuánto tiempo puede ocurrir un terremoto? Porque según cuenta la historia, hacen aproximadamente 100 años que ocurrió un terremoto en Puerto Rico. ¿Cuándo se espera un terremoto? Los terremotos pueden ocurrir en cualquier momento. Ciertamente hemos tenido otros temblores significativos. Por ejemplo, en el 1867 se generó un temblor bien fuerte también en las Islas Vírgenes, de más o menos 7.3 y 7 o 7.4 de magnitud. Entonces, estas también generaron generó un temblor que afectó a algunos municipios del área suroeste, como lo son Arroyo, Yabucoa, donde aunque no tenemos muchísima información, pero sí tenemos evidencia de que el mar se retiró un poco y también inundó un poco las costas. Afectó más las Islas Vírgenes. Según la red sísmica, desde enero hasta el día de hoy han ocurrido aproximadamente como 800 temblores que no lo hemos sentido. ¿Usted me puede verificar para que las personas puedan ver ese resumen? Claro. Miren, las personas, si usted entra a nuestra página de internet, que es redsismica.uprm.edu, elige la opción en español y tenemos aquí unos tabs y tenemos el de sismicidad. Cuando usted entra al de sismicidad, va a pasar luego al catálogo general, y en el catálogo general usted puede hacer una búsqueda específica de temblores con criterios específicos, por ejemplo, por magnitud, por ubicación, por meses, etc. Qué bien, qué bien. Gracias, señora Gómez, por esa breve explicación y orientación. Y es importante que las personas visiten esa página de la Red Sísmica de Puerto Rico, que está ubicado aquí en el recinto universitario de Mayagüez, para orientarse y prepararse antes, durante y después de un terremoto y de un tsunami. Hacemos una pausa y ya regresamos.
donde hoy estuvimos hablando sobre el tema de los tsunamis y de los terremotos. Espero que los amigos que vieron este video hayan aprendido sobre este tema y se hayan preparado en caso de que ocurra un tsunami y un terremoto, porque tenemos que salvar la vida de nuestros seres queridos y nuestras vidas. Nos veremos en la próxima semana. Dios los bendiga a todos y será hasta luego. Ah, y quiero felicitar y darle la más expresiva gracias a todos los amigos que siguen a través del canal YouTube Viajando con Mr. Marrero, porque ya tenemos 417 suscriptores y 25.000 vistas o 25.000 reproducciones. Estamos pegados con Mr. Marrero, porque esto está de show con Mr. Marrero, qué lindo. Nos veremos la próxima semana y recuerden que si se gustó este video, dale like. Ah, y suscríbete y dale click a la campanita y comparte estos videos con tus amigos para seguir subiendo los próximos videos y poder visitar a todos los lugares de mi lindo Puerto Rico. Hasta luego. Dios los bendiga.